What's that? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a jugar un rato al Hollow. Hollow Knight. No sé qué fue esa presentación. Ay, hijo de la verga. Tengo que subir el volumen, está un poquito bajito. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el control? Que no lo puedo encontrar. Ya lo encontré. Así que ya verán. Mi alma está hasta allá abajo. Ay, verga. Chiro, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, gordito? De mi corazón. Vamos a pasar el día de hoy un rato al Hollow. ¿Cómo les fue hoy? A mí, bastante bien. Hoy estoy de viaje de campo a bañarme en una playa bastante bonita. Era una playa nudista. ¿Viste pitos? ¿Cuántos pitos viste? ¿De qué tamaño? Selecciona el pito y el culo. Hola, muere, muere, muere. Muere. ¿Sabes qué cool? O sea, nosotros porque aquí donde vivimos realmente tenemos la playa al lado. O sea, tampoco es como de que, wow, playa, porque pues tenemos la playa aquí, o sea, y no digamos que es la playa más bonita del mundo. Entonces vamos a aprovechar mucho aquí en la ciudad. Para mi buena suerte solo estábamos mi hermano y su morra. O sea, te metiste desnudo con tu hermano y su morra. Perfecto. Es respetable. Eso quiere decir que hay mucha confianza familiar. ¡Au! Por el chiste malo. Carga. Hola. ¿Se ahogó? ¿Se ahogó el pobre? Cochino culo. ¡Soy cochino! Me gusta brincarse las cabezas atacando. Mario Bros, te falta el bigote. ¡Ya tengo bigote! Ahora que... barba. Soy Mario Bros, pero un poco más adulto. ¿Ah? Ese tenía Mickey Mouse. It's a me, Mario. O sea, ¿ustedes escuchaban las batallas rap de Tricky Flow? Me acordé la de It's a me, Mario, el fontanero más prestigioso, conocido en todo el mundo. ¿Crees que vas a salir airoso? Gracias, Alma. Uy, 233. Ah, fuck.
tengo un mapa. Me da miedo esas putas caídas largas. Oh, fuck. ¿Cierto que es así? Creo que ya las conseguí. Sí, sí, de hecho me suena bastante Juan Luis Guerra. No, no he conseguido todas. ¡Me lleva la suripanta! Joder. Ah, ¿sabes qué? No vale la pena. No vale la pena. ¿Qué pasa si? Ah, eso. Pero no es tan mala idea si no muero tanto. Es acá. Me suena mucho. Ahorita, por ejemplo, no se viene ninguna canción de él a la mente. Au. Te quiero y te respeto. Te quieres, peto. Siempre me acuerdo de eso. Te diré algunas de las cosas que he hecho. Sí, igual hice nombres, porque normalmente por nombres es que me voy a acordar mejor. Porque creo que sí lo he escuchado. Es salsa, ¿no? Si no estoy mal, ese güey canta salsa. Grite cumbia Kings. Chiro, te doy opción. ¿Quieres que te arruine la canción de Burbujas de Amor? Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche entera buscando en ti un pez para mojar de calores tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Pasar esta locura mojado en ti. ¿Así de qué trata? Cuéntame. Del cunilingus. Ta-da, ta-da, ta-da.
Chupar chochos, le gusta chupar chochos. El sexo oral es muy rico, tanto masculino como femenino. Es una actividad muy disfrutable que hacer con tu pareja. Sabes que YOLO. ¡No seas ojete! ¡No seas... ¡No! ¡Fue al revés, coño! ¡Ah! ¡Joder! ¡Era al revés! ¡Joder, no era hacia... ¡Ah! Ok. Ya, la verga. MC Simple, canjeo shot. De hecho, esta vez sí tengo shot. Así que demos un segundo. Sips. Uno. Dos. Tres. Oh, fuck. ¿Qué está? Esto es lo que estoy consumiendo. Fuck.
Joder. Sí, cumpliste, pa. Me caes bien. Sí, es que esta vez sí lo traía. Esta vez sí tengo alcohol. Uy, por acá abajo. ¿Para cuándo lo quitarás? ¿Quién sabe? Es que a veces tengo alcohol. Es solo que a veces no puedo tomar. O sea, lo más probable es que lo pueda seguir haciendo, pero no serían shots de alcohol. Pueden ser, ponte un shot de limón. Algo culero. Algo que duela. Nada, o algo así. Pero soy un hombre de palabra y ya cumplí los que me faltaban. Entero, ¿no? A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Juan Luis Guerra. Y de cómo una persona tan afligida le hizo una canción de sexo oral. Que debo decir que si le hicieron una canción a una actividad sexual, sí sería al sexo oral. ¿Cómo sería una buena reverencia, una buena alegoría? ¿Cuál sería una buena alegoría al sexo oral de... obviamente del femenino en este caso? Creo que haría algo así como besar tus... O sea, sería una canción que sea besar tus labios. Y que no se entiende exactamente a qué labio se refiere hasta el final. Amigos invisibles que hacen canciones, de ahí tiene una canción llamada El Disco Anal. Que literalmente ese ni doble sentidos ni nada, o sea, literalmente trata de eso. Es sexo anal puro y duro. Es... ¡No mames! Si tú compartes el mismo sitio de mar, ya pues así quedan. ¿Cómo? Ahí sí no te entendí. ¡Joder! Con ese... ¿Pero qué amigo? ¿Qué amigo? ¿A quién te refieres? ¡Ay, qué molestos! Ya voy a intentar matarlos, ¿sabes qué? Ya me cansé de ellos. ¿No que dijiste que tienes un amigo que tiene una canción que habla del anal? ¡No, verga! Hay una banda que se llama Los Amigos Invisibles. Que de hecho tiene una canción que se llama En Cuatro y la de...
¿Cómo se llama la otra? La de En 4 y el disco anal. Pero tiene canciones muy chidas. De hecho, tiene una canción que me gusta mucho que se llama La que me gusta. Que es... Y como no le iba a gustar, si es la más linda del lugar, seguro que seré uno más. Que miedo. Mi madre una vez me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapetón. Yo ya te había visto una vez. No recuerdo qué dice. Estoy enamorado de hace días. Ay, no me acuerdo que sí que para que la pueda seguir, porque la canción no la recordé. Ay, 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 le gusta a la que me gusta. Ay, 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 y a mí nada que me asusta. Ay, 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 le gusta a la que me gusta. Ay, 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 yo no. Hablo de él y es que estuve escuchando muchas veces de mi video de Juan Luis Guerra, ya que me gusta que lo dice, me encanta música de la letra. ¿No está bonito? O sea, yo por ejemplo soy muy fan de la trova, o sea, me encanta Edgar Ozeransky, lo que es Diego Ojeda, la Raúl Ornelas, ¿qué otro? Fernando Delgadillo, Miguel Luna, Lascano Malo. O sea, realmente a mí me gustan mucho las canciones de estilo trova. ¡Trova! ¿Dónde está la salida? ¡Puta madre! ¡Madre! Al menos de los géneros principales. Por ejemplo, yo escucho mucho rap. Me gusta mucho el estilo del Chojin. Es un rap más hablado, como que narrando las historias que puedes topar. No tanto el hecho de rapear por rapear, sino solamente lo haces por algo que quieres contar. ¿Sabes? Cuando algo nostálgico me surge ser romántico. No, yo sí soy completamente romántico.
paja. Sí, o sea, ese tipo de rap donde realmente no estás tanto rapeando, haciendo un sonido, versando, solamente estás tirando lo que ya no estás pensando, a veces sintiendo, a veces amando, a veces odiando, a veces extrañando, pensar con la nostalgia de manera álgica, no, a veces de manera nostálgica porque las ánginas salen de tu mente. Pero eso suele ser más consciente, no más referente, porque si lo dices sin sentirlo, ¿cómo es que lo sientes? Y es que no lo sientes si no lo sientes. O sea, algo más como que reflexivo, por decirlo de alguna forma. Y la forma en la que te lo narra, y la forma en la que como que más narrado, que estás escuchando más un audiolibro. O bueno, no audiolibro, pero sí, tú sí, bastante romántico eres. De hecho, es que hasta musicalmente hablando es mi estilo, o sea... Vámonos. Me gusta más el rap que hacer reflexión antes que rima. No, o sea, es que sí rima. O sea, pero es que es diferente. Por ejemplo, no soy muy fan de rap estilo. Es que yo vengo aquí del gueto, matando a los compas de este evento. Solamente entro aquí al momento, pues que lo siento. Yo no me adverso, pues ya no veo adversarios en el verso. Ya no es adverso, solo siento que domino todo el verso. Tengo versatilidad, tengo ya la habilidad para hacerlo en la instrumental. Cuando te vas aquí a quedar, he tirado ya directo aquí en el barrio, directo con pistolas y cuchillos, ya he matado a tantos. He quedado aquí con mi comadre el Pepe para ver cómo nos armamos unos porros y unos blancos. Ay, sí, ese rap no soy tan fan, o sea, yo voy en contra del sistema, porque los policías me la pelan. Sí, algo así. Listo. Aquí estoy seguro. Charlie canta muy bonito. Me da un culo bajar. Porque tengo... ¿Ah? ¿Acabo de salir de un culo? Hay un mecanismo con una ranura de algún tipo de pase. Tengo que al tener el pase es abrir esa puerta. Au. Buen cantigua. Oh, gracias.
¡Sí! Viejo amigo, ¿dónde estás? ¡Mortifer! Estas cavernas son bastante antiguas. Puedes sentir la carga del reino que estas soportan. Es algo que pesa mucho. Descansa, Genchi. Reconozco que no muchos se adentrarían a esta profundidad. Tú y yo somos pioneros, al menos en la historia reciente. ¿Programa para la zona? Sí. ¿Es eso? Creo que aquí bajé de más. Quería ver las tierras del palacio. No, es más abajo, ¿por dónde es? Nope. Okay, me falta un poder todavía. Necesito encontrar la puta verga. Bueno, la puta verga no, pero necesito encontrar un asiento para guardar. Oh. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Nuestro receptáculo puro ascendido. Tras decir deja tan solo arrepentimiento y rechazado producido. Por su creación no volveremos a entrar a ese lugar nunca más. Entre, dice. ¿No? Okay. Es que culero. Au. No, no me alcanza. Es que algo me decía que igual no debería. Au. Thank you.
¿Ah? Oh, está ahí arriba. O sea, es que... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Oh, fuck! Ok, mejor voy a cargar. ¡Guata! Cabecita. Oh, fuck. Ajá, pero la llave sirve para dónde es. Ok. ¡Hit and run! ¡Pega y corre! ¡Pega y corre! ¡Juego de piernas! ¡Juego de piernas! Cárgate a matarlo de golpe, para que sepa que de golpe va a poder sufrir. Creo que estaba en un punto, o sea, un punto ciego. Ah, eso fue lo que me atacó la vez pasada. Eso explica mucho. A oscuridad no puedes ver lo que el destino te deparará. Siéntate una vez más. Ya no sé qué cantar. Estoy buscando un asiento que encontrar. Acabo de comprar un banco para poder sentarme. ¡Cornifer, amigo! Aunque debería, creo que ir arriba.
vamos a viajar hacia el culo. Ahí me voy a querer dar algún tipo de pase. Pero no es ahí, ¿no? No. ¡Oh, es aquí! ¡Oh, mierda! El auténtico sirviente es dotado por el rey. Deja que el rey pálido del Harun esté libre de tu carga. Cortar todos los dedos de la fuente. Ok. ¡Ey, me robaron! ¿Acaba de robar? Pero esas no son el palacio, sí. No, pensé que ese era el palacio. Aquí es donde tengo que aplicar el volar este raro. Y es que tengo una llave rara, ¿no? He echado con materiales baratos invertidos en un diseño corriente. Se puede usar para abrir diversas cerraduras simples. Es modo endeble, así que se rompe cuando solo un uso. Y tarda la humélula. ¿Dónde estaría bien ir? Aguijón afilado. Pues o vamos arriba o vamos abajo. Creo que vamos a ir abajo. Sí, vamos abajo. Ah, pendejo. Listo, llegamos. Ahora, ¿qué hay del otro lado? Au.
hasta lo que no conozco es lo que está hacia acá. ¡Oh, mierda! I like it. I like my possibilities in this match. So we're going to try it. I like feeling comfy with my opportunities in this match. So I think I will try it. No mames. Te lo puedo matar rapidísimo. ¿Cómo eres ojete, alma? ¡Puta madre!
la verga. ¡No! ¡No seas mamón, puta madre, con esa cosa! ¡Ay! ¡Joder! O sea, que no está difícil, ¿qué? He enfrentado a jefe con patrones más difíciles. Joder. Ahí lo mejor era atacar hacia abajo y cargar. Es que tengo que buscar la forma de poder recuperar vida. ¡Vámonos! Aquí quiero matar a este hijo de puta. Es que, por ejemplo, ahí está fácil. Ahí más o menos. Ok, sabes que no te llega. Ahí sabes que sí. ¡No seas! ¡Ah! ¡No! ¡Es que el problema ni siquiera es él! O sea, el problema ni siquiera es él, son los pinches minions que saca. Putos zombies.
O sea, este jefe debo decir que sí me gusta porque... O sea, me da la oportunidad de pelear. Sí, mil veces prefiero recargar tres. ¡Ah! Cuando hagas ataque, lo mejor no es atacar a lo pendejo, es esquivarlos. Ok, ok, no aprendizaje aprendido, valga la redundancia. Vamos, 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 estoy listo, dale, 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 dale. Putos zombies. Debo aceptar, caí, perdí de forma algo estúpida. We'll be right back.
mames, me tenía acorralado. No, yo no me doy por vencido. Hijo de puta jodido. Es que esto ya es personal, güey. Donde empieza a conectar y conectar y conectar. Por ejemplo, creo que aquí ya me mató. Sí. Es que en el momento que me conecta uno, me conecta a todos, el hijo de la chingada. Pero es nuestro escalafón a vencer el día de hoy en Hollow. ¡No! ¡Fuck! Más a la ofensiva. Joder. Ah, es que se... O sea, todo el hitbox indica que va a ir a un lado y termina yendo al otro. Y es como que ¡no! ¡Jodida bestia de mierda! Sé que mis piernitas, bebés. Thank you.
tiempo de... Más o menos. Ah, es que... ¡Putos minions! O sea, lo bueno es que este jefe se llega rapidísimo. But this is kind of a stressful situation, so... ¡Madre, qué rápido! Okay, es que no sé por qué. Automáticamente, como que mi okay, he perdido el ritmo, perdí el ritmo. No. Oh, fuck. O sea, el jefe está muy chido, el jefe está muy cool. Son sus pinches minions. ¡Minions! Son sus pinches minions los que son un dolor de huevo. Ahora vete. Ah.
pero ayudó mucho a estar en modo zen. Son los minions, los que me desconcentran muy cabrón. Porque en él me puedo fijar completamente y mantener la concentración en él. Pero son esos pinches minions, ¡Minions! Tiene un patrón de ataque tan difícil. O sea, por ejemplo, cuando hace eso, haga eso, solo tengo que cruzarme al lado opuesto. Puedo encontrar un poquito más de trauma. Thank you.
que se había desmayado. ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! La marca es de 2 horas, así que... Bueno, no, 2 horas... Bueno... Ya veremos. Pero pensé que llevamos más. Eso fue simplemente patético. Sea, y ahí sí reconozco, estuve muy mal. Me gusta que yo esté tan cansado que es como que nada más agarro y hago eso. O sea, que es como que... Ah, ya la verga. Ya te perdiste algunos patrones de estos ataques.
parte. ¡No! ¡Fue muy avaricioso de mi parte! Fui avaricioso. Tal vez perezoso. Por la hambre de victoria como un oso invernando. Terminé todo mi avance desperdiciando. Por wey, pero bueno, es que quería probar qué pasaba. Son los que me están matando. Ok, yo creo que lo voy a hacer a la media, porque ya tuve la experiencia de Devil Within de estar muriendo. Igual podemos hacerlo más interesante y hacerlo por shots. Va, a partir de aquí va a ser por shots para que me concentre. Tan difícil. O sea, ahí reaccioné mal. A partir de aquí, cada que muere es un shot. O sea, lo peor es que a este no paro de pegarle. O sea, eso es lo que me cabrona. Botón.
no logra saltar a tiempo este hijo de puta. Ah, sí, shot. Ah. Voy a dormir súper rico hoy. Joder, es que sabía que no podía saltar. Está rico este whisky, pero... fuck. Este no está tan difícil como el hijo de puta Devil Green. Sea dos golpes. Ok, igual y nada más me lleve uno. We'll be right back.
bien, bien, bien. Ese ataque como lo odio. Salta. Gracias. ¡Ay, por fin! ¡Joder! ¡Pobrecito! ¡Joder! Dame una jodida banca, por favor. ¡Ay! Alas de monarca. Presiona A mientras estés en el aire para mover las alas. Usa estas arterias para pasar por encima de los enemigos y descubrir nuevos caminos. Ahora sí. ¡Joder! Vamos de nuevo a la... ¿Así libero las armas? ¡Oh! ¡Bonito! Oh no. O sea, me está diciendo. De que puedo enfrentarlo acá sin perder vidas. No, a Chile no quiero. Thank you.
Quería ver qué pasaba si le daba un puntazo con ese. Pero creo que nada. Bueno, Chile ya le ganó una vez, no le voy a enfrentar dos veces. Y ya se agarró aquí. Oh. It was a moment of genius. He fucked up. ¡Vámonos! Ah. Okay. Okay. Ahora quiero ir al templo. Vamos al templo. Con una coraza blanca. ¿Qué hay aquí? Esta escena oculta. ¿A qué hacemos? ¡A la verga! 300 geo, creo que lo puedo conseguir. Ok, vamos a ver qué es. Vamos a conseguir esa madre. Okay. Au. O sea, si puedo conseguir 1800, que no voy a poder conseguir 96. O sea, que no voy a conseguir 300. ¡Qué madres! Qué útiles son esas alas, ¿eh? Okay, del otro lado. Esto me ayuda más porque pues son muchos más geos. Ok.
149. Amigo mío, te has enfrentado tantas veces. Vergüenza decirlo, pero me había escondido. Esas cosas te vi, la persiguieron y oí. Si no hubiera venido, quién sabe si habría sobrevivido. Otros creen que soy una guerra temible debido a mi gran tamaño. Pero las veces de este reino, no sé si podré vencerlo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bakusa! Basta, no puedo seguir aumentando mi debilidad. Tengo que sacar fuerza de tu ejemplo. En la batalla, irradies confianza. No temas a tus enemigos. Haré todo lo que pueda permitirte. Das Manuran. Fróganos, mi pequeño salvador. Estás 5 horas con una guerra con tanto valor como tú. ¡No mames! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Espero no cagarla. Vamos a tratar de conseguir los 300 y ya con eso vamos a acabar el stream. Me pregunto si habrá una bajada del otro lado. Más tranquilo. No, me va a pedir que vuelva a matar a otro. No. ¡Ya valió verga!
Ah, fuck. Okay. A la madre. No. Dolor de cabeza estos hijos de la chingada. O sea, lo primero que pase, que ya sea que junten 300, o sea que se cumplan las 2 horas, o... No, creo que sí, o sea, porque realmente quiero hacer eso. Y aquí subimos. Alma, ven por favor. Así. Ya, bichito, eres libre. Joder. Para colmo, me faltan nada más. Thank you.
¿Sabes qué? Es que el chile por arriba es más seguro, güey. O sea, el pedo es que por arriba es más seguro. Esos pinches bichos están muy ojetes. Esos pinches bichos están bien ojetes. Tengo curiosidad también de checar que hay del otro lado, pero... Pero no lo liberé. Joder. No está tan difícil ya viendo la oportunidad bien. O sea, es un pega y corre. ¡Sojete! ¡Pinche alma culera!
Oh, joder. Pues apareciera, pero no. Okay. Cometiendo riesgos de más, pero ahí está. Pues hay que ir a la banca, ¿no? Vamos primero a la banca. Ya después vamos a pagar la caseta y con eso terminamos el video de el stream de hoy. Largo como... De hecho, podría irme todavía más de largo. Ahí está. Sí. Regresamos a Boca Sucia. Viajar. Sucia. Ay, por Dios. Es que me decepcioné demasiado. Nuestra pequeña ciudad viajera, aunque ahora es un lugar algo serio. Antes éramos muchos. La entrada de reino se prohibió hace mucho tiempo. Supuestamente tienes una gran razón de que nos cerraron muchas puertas, pero vuestro viejo pozo sigue siendo una forma de conseguir entrar. Con el paso de los años, muchos usaron el pozo para colarse en las ruinas. Errantes, ladrones y aventureros. Espero que pocos vuelvan. Quizás encontraron lo que buscaban. Bah, no se te acento, si no se lo han tragado. Hay muchos peligros en esas profundidades. Ok, chicos, vamos a dejarlo acá. Ha sido un día bastante productivo, debo decir. Hemos hecho bastantes cositas. Y pues vamos a seguir, ya que tenemos este nuevo poder. Sé que ya hay varias cosas que puedo ir avanzando, pero tengo que ver qué lugares vacíos encuentro. Chicos, los quiero un chingo. Nos vemos, bye.